podemos ayudar al mundo, cambiar la historia en un segundo. Si ayuda se hará crecer. Corazón es bueno, tu corazón es bueno. Sí, eres un líder de la vida. Cambiar el mundo es alegría. Y está de moda ser el bien. Sin heridas, yo quiero aprovechar mi vida haciendo siempre, siempre el bien. Antes tenía a Cristóbal Colón, hoy tenés a ese victorioso y a ese guerrero de lucha como fue nuestro Guaycaipuro. En vista de eso, aquí se encuentran todos nuestros pueblos indígenas también respaldando nuestro proceso revolucionario, respaldando al presidente Nicolás Maduro, que bueno, con el legado del comandante Chávez sigue sus ejemplos y sigue reivindicando a cada uno de los pueblos indígenas. Hoy los pueblos indígenas, y quién más que nosotros, que fuimos reivindicados solo en la Revolución Bolivariana, solo por Hugo Chávez, y hoy Nicolás Maduro sigue respaldando todos esos procesos. Nosotros estamos hoy aquí respaldando el proceso bolivariano y defendiendo la paz, construyendo una patria en producción, construyendo una patria con nuestras costumbres y con nuestras culturas. Desde esta semana nos hemos desplegado a nivel nacional y nuestras comunidades indígenas, nuestra juventud indígena ha estado realizando diversas asambleas en nuestras comunidades, discutiendo, elaborando nuestros planes y de desarrollo que puedan tener para a favor de la paz y seguir construyendo la paz en Venezuela. De igual manera, nuestros pueblos indígenas marchamos, estamos concentrados en esta gran plaza para seguir fortaleciendo la paz, para seguir fortaleciendo esta revolución bolivariana, que bueno, tenemos que reconocer los miles y unos logros que hemos obtenido en los pueblos indígenas, y por eso somos nosotros que llevamos esta bandera de paz. Somos nosotros que no vamos a permitir que ningún tipo de opositor venga a destruir o a malponer al gobierno bolivariano cuando es legítimamente nuestro presidente Nicolás Maduro colocado como presidente, electo como presidente por la Constitución Bolivariana. Y somos nosotros que salimos al frente, porque fue la Revolución Bolivariana quien nos dio ese derecho, que nos dio ese poder y esa participación antes jamás vista en Venezuela. Haciendo siempre, siempre el bien.